Hello, hello, buenas tardes, hello, good afternoon. Voy a solo traducir este reportaje más que todo para la gente que está en Testline. En el grupo de WhatsApp, el reportaje, hay varios reportajes, pero voy a traducir este en español para que ustedes sepan más o menos qué dice este reportaje. Dice que Alliance le dan una injunción contra de Tesla en una corte alta. Alliance supuestamente es una compañía de seguridad que protege, creo que las inversiones de la gente, pero dice que la seguridad dice que el servicio financiero le mintió a la gente de acerca de de la seguridad que ellos tenían. Es un ejemplo decir que Tesla ponían los videos que tenía seguro con Alliance para proteger la gente o la seguridad para finanzas y no tenía eso, no tenían esa seguridad. Su aseguranza tiene un juicio grande en la corte contra la compañía de servicios financieros, que es de una warning del Centro Banco Central de Irlanda y una investigación. Alliance buscó las injunciones contra Tesla con una dirección del edificio Crescent Norfolk Santry, Dublín 9. Después del defendiente dijo que el defendiente había dicho que tenía aseguranza por Alliance. Alliance dice que Tesla le mintió a gente acerca de su aseguranza en muchas de las plataformas de social media, en Facebook, incluyendo a YouTube. Alliance dice que nunca había asegurado o tenía cualquier agreement, como agreement, es que nunca estuvo de acuerdo con cualquier aseguranza con Tesla. Which has also out to be an investment trading, que ellos han salido ellos mismos de decir que son una compañía de inversiones e incuestionablemente líderes en las inversiones de cibernéticas y en mercados financieros. Tesla había demostrado documentos falsos, falsificados de la compañía Alliance y con el sello de la compañía y lo estaban poniendo enfrente de sus posts de social media para decir que ellos tenían un contrato de seguro entre las debidas compañías. También Alliance hizo que el cofundador de Tesla, Mr. Ian Cameron, dijo en un video puesto en el canal de Tesla el último diciembre que la compañía firmó un contrato de aseguranza con una de las grandes compañías de aseguranza del mundo, Alliance, y que ellos habían asegurado a Tesla por $1 billón. Ese video fue visto 4,000 veces, dice la compañía Alliance. Alliance, cuando se dio cuenta de esto el octubre pasado, le preguntó a la compañía que remueva el material de la página de social media y cuando ellos negaron hacerlo, esto inició procedimientos altos en la corte. Son certificados de aseguranza falsificados. El martes, la jueza Mrs. Justice Leona Reynolds le otorgó a Alliance una injunción previniendo a Tesla en usando o demostrando la información falsificada de los certificados en cualquier plataforma de social media. Poniendo Alliance, uniendo a la compañía de seguridad Alliance a la compañía de Tesla. La juez dijo de que no había ninguna forma de comunicación de Tesla a la compañía Alliance.
Ella dijo que ella estaba satisfecha hacer las órdenes por surjar, por ver que esto era un fraude que estaba siguiendo. Tesla no impuso la aplicación en la corte y tampoco fue representada en la corte. Las injunciones también restringen a Tesla para poner más anuncios, mercadeo o actividad promocional que refiere a la compañía Alliance. Sugestiones, cualquier conexión entre la entidad usando la información de la compañía de seguro. Y Mohan McGrath de Alliance dijo que los claims de Tesla en conducto han sido hechos a la Garda, el banco y las autoridades en Alemania e Italia. El febrero pasado, el Banco Central dio una prevención acerca de la compañía Tesla diciendo que no estaban autorizados por el Banco Central como una agencia de inversiones, negocio o para dar cualquier información de inversiones, ella dijo. La jueza dijo que Alliance también la jueza hizo que Alliance también dio una señal de fraude acerca de Tesla en la propia página de su aseguranza. Y Alliance también puso órdenes poniendo acerca de la página de Google de Irlanda, Facebook de Irlanda y Pinterest de Europa que quiten y remuevan cualquier videos y enlaces refiriendo a la compañía de aseguranza Alliance que es habían sido puestos por la compañía Tesla. Como sea, la consejera, antes de los procedimientos a la compañía de Internet, puede estar puesto stroke out of concern when order for cause, que lo pusieron al cargo en la corte. The Internet firms have removed the materials. La compañía ha removido los materiales de la compañía, de su cliente, de cualquier otra manera, y todo va a ser delegado por un caso por caso, dijo la juez. Ok, so ese es el reportaje acerca de la compañía, y esto fue otorgado, como lo renovaron en marzo 28 de 2019. So, si vamos a ver aquí, ese es uno de los reportajes. Aquí hay otro en Google de Cointelegraph. Ese era en el 4 de junio, junio 5. Ya dice que lo mismo que quiero ver. Que esto dice que la compañía Consob formalmente ha suspendido cualquier oferta y promociones de Lyra Coin al público, a todo el público por un periodo de 90 días. También lo mismo, escuelas de plagio, también por el ofrecimiento del público para ofrecer planes de inversión también promovidos por Tesla. So, es como tienen unos 90 días de suspensión. Realmente no se sabe. Bueno, se sabe qué está pasando. Esas son suspensiones del propio país por la compañía. El periódico Cointelegraph reportó en diciembre de 2018 que la compañía Consob había previstamente le había otorgado 90 días de suspensiones por dos proyectos ofreciendo alegadamente fraudulentos inversiones de criptomonedas y este mismo mes la compañía Consob le dio un aviso también con la compañía Malta Financial Services en referencia a otra compañía que no tenía licencia. La verdad,
como les digo, familia, yo más o menos antes de meterme a Tesla, yo había chequeado y había visto información así, y alguien me había comentado, y por, como te digo, unas veces uno por ver las cosas y no las cree, y habla con alguien y por lo menos cree en la persona. Pero familia, ahí están las noticias, ahí se los compartí, se los traducí. Miren ustedes en qué conclusión pueden llegar. Obviamente aquí dice que están suspendidos por 90 días. Han pasado semanas, o lo que le puedo decir es que hay que seguir adelante. Y es obvio, da lástima que nosotros tenemos que andar buscando la información, pero algo que habla de la compañía es que cuando la compañía de aseguranza Alliance les mandó los cargos en la corte y nadie de Tesla se reportó a la corte, eso se da a entender que quizás ellos mismos ya sabían la intención de que ellos querían hacer y cómo lo iban a hacer, y algo que estaba bien planeado. So, ojalá que no sea así, pero por lo que se mira, que si ellos tienen un caso en la corte y ellos les interesaría el bienestar de la compañía, que por lo menos ellos hubieran ido a la corte y tratar de arreglar el problema que ellos tenían. Obviamente ahora ese problema que tenían podía ser un problema pequeño, y ahora es un problema más grande, más grave, no solo para ellos, pero para todos los socios que se afiliaron a esta compañía. Que Dios los bendiga, hermanos, y hay que seguir adelante. Y solo hice este video para compartir con ustedes lo que yo he leído acerca de la compañía y de lo que está pasando. Obviamente quizás son otras cosas, pero por lo menos la compañía se mira que no está diciendo nada. So, nosotros tenemos que buscar por otros medios. Creo que Dios los bendiga. Esto es un video solo traduciendo ese anuncio. Y tengan paz en sus corazones y en sus mentes. Y no, familia, hay que seguir adelante. No podemos dejar de dormir por esto. Hay que vivir nuestra vida y darle gracias a Dios por nuestra salud, nuestra paz, nuestra familia. Y gracias a Dios por nuestro trabajo. Sabemos que la misma Biblia dice que el diablo viene a robar, destruir, a matar, pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. So, hay que darle gracias a Dios, encomendar nuestras vidas a Dios y seguir adelante, familia. Bendiciones.